Un proyecto esperado por los vecinos durante años es el asfaltado de la calle principal en San Francisco de Asís, en el distrito de Daniel Flores. Precisamente una obra que a esta semana suma un 8% de avance. Así lo informó el alcalde de Pérez Celedón, Emanuel Ceciliano, durante su informe de labores en el Consejo Municipal. Los trabajos comenzaron el 5 de agosto en coordinación entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Municipalidad de Pérez Celedón por medio del proyecto MOPIP. Esta intervención contempla una longitud total de 2.54 kilómetros, que contará con una nueva estructura de pavimento hasta nivel de carpeta asfáltica, en un ancho total de 6.5 metros a dos carriles. San Francisco, este sector que durante tantos años estuvo esperando este proyecto, ya lleva un avance del 8%, según lo estimado. Se han ido colocando por lo menos 8 pasos de alcantarilla de forma transversal, también se está trabajando lo que es la excavación, colocación de tubos y rellenos, esto como parte del cronograma debidamente estabilizado. Recordemos que este es un proyecto que va a impactar de forma directa a más de 2.000 personas y de forma indirecta unos 5.000, y pues en realidad al pueblo de Pérez Celedón, porque es una ruta alterna que va a venir a ser un gran desahogo del centro de la ciudad. Entre otros trabajos, informó que se encuentra al 89% de avance el puente en Zaragoza y siguen las obras en Santa Cecilia con 25% de avance para que pronto sea asfaltada. Como parte de algunas labores que se vienen realizando desde la Municipalidad de Pérez Celedón y que ya se ha ido informando anteriormente, el puente Zaragoza en el sector de Río Nuevo tiene un avance bastante importante, el 89%. Ya se finalizó todo lo que es la chorrea de la losa. Este es un puente de 45 metros, vigas de 45 metros, y actualmente se trabaja en una alcantarilla que está unos metros antes del puente, que es de 10 celdas. Con respecto a proyectos MOBIT que se están ejecutando en este momento también, acá en el sector de Santa Cecilia, Estadio, un proyecto bastante importante que a su vez pues genera alguna incomodidad, pero esperemos que se vuelva en buen tránsito y confort, como realmente se necesitan tener las carreteras. Ya va en un avance del 25%, actualmente se está en la colocación de lo que es la subbase, posterior a esto se va a empezar a colocar la base. También ya se han realizado todo lo que son los sistemas, la colocación de los sistemas de agua potable, y se está trabajando también en los sistemas de lo que son los drenajes de agua pluvial. Asimismo, la construcción de un dique en el jardín. También se está trabajando en la construcción del dique en el sector de Rafic, y estos son recursos de la Comisión Nacional de Emergencia. Lleva un avance del 65%, también conforme a lo planificado. Actualmente se trabaja en lo que son labores de relleno y colocación de concreto hidráulico y un enrocado también que se está realizando. En el sector de San Cristóbal, San Salvador, uno de los proyectos IFAN, ya lleva un avance del 38%. El día 19 de agosto inician algunas actividades de concreto también en esta zona, en este sector. Recordemos que esto es un proyecto, una carpeta de proyectos que se había gestionado en las administraciones anteriores y se va sacando por distritos. Actualmente también está en lo que son los estudios de preinversión en el sector de San Marcos, La Fila, un sector pues bastante complejo también, que de hecho ahí es donde actualmente está trabajando una maquinaria de la comisión, porque hay algunos sectores pues muy vulnerables que han venido a ocasionar el impedimento total del tránsito de las personas. También va un asfalto para el sector de lo que es el sector de Matasano, San Ramón Sur, que es parte de este empréstito y de esta cartera de proyectos, y también se están haciendo los estudios en el Distrito de la Amistad, en el sector de San Antonio hacia la Escuela, que con eso ya estaríamos finalizando toda esta carpeta de proyectos. Con recursos del IFAN se mejorará la ruta en San Andrés y se espera la construcción de un puente caja en Fudebiol. Con recursos IFAN se había incorporado en su momento un proyecto en lo que es el sector de San Andrés, toda esa ruta principal, y son rutas donde viven más de 5.000 personas. Claramente es importante vivan 5.000 o vivan 10 personas. Sin embargo, pues en su momento se había propuesto un proyecto, ya se hizo todo el tema de la preinversión y demás, la contratación administrativa, se va a dar inicio con lo que es la sustitución de
tuberías de agua potable y posterior vendrían ya a empezar a realizarse lo que es la reconstrucción de esta carretera. También uno de los proyectos que se han mencionado de bastante importancia es un puente de caja o una caja, un sistema de drenaje de caja en el sector de Fudebiol, ¿verdad? Ahí hay un paso que se ha dicho que hay contaminación de las aguas, pues son las aguas que de donde se captan la mayoría de este recurso, ¿verdad? Que se utiliza principalmente a nivel de distrito San Isidro. Entonces ya los materiales están en el proceso de contratación y actualmente se encuentran ya adjudicados. Entonces esperaríamos pronto tener las órdenes de compra para poder recibir los materiales y poder empezar ya con la construcción de esta estructura. Y lo que es maquinaria, específicamente programación, recordemos que habíamos hecho una distribución por meses, por brigadas disponibles. En este momento estamos trabajando en lo que es el distrito de Barú y el distrito de La Amistad. El jerarca municipal dijo que siguen adelante con diferentes obras.